leyenda según Marta Minujín. La mítica obra que Marta Minujín y Rubén Sant'Antoni crearon en 1965 en el Instituto de Itela, dirigido por Jorge Romero Brest. Quiero destacar que este gran proyecto se pudo concretar gracias al gran compromiso y generosidad de Marta Minujín, que apostó por llevar adelante este proyecto en este gran museo de la ciudad, gracias al apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la ley de mecenazgo cultural, gracias a nuestros sponsors, que quiero mencionar: el Banco Superviel, Acción Energy, Citroën, L'Oréal, Maybelline, Fundación Andreani, La Vicor, Gancia, Durlock e Interior Forma, que nos permiten funcionar como un museo del siglo XXI. Quiero agradecer a los equipos de producción de Marta y del museo y contarles que esta empresa monumental, que ha sido la reconstrucción científica de esta obra tal cual era en el año 1965, es una de las acciones importantes que realiza este museo para posicionar a Buenos Aires y a este museo como símbolo cultural de la ciudad. Es muy importante para nosotros ser jugadores como en el primer nivel internacional, y en ese sentido estamos muy felices de compartir con ustedes que los grandes museos del mundo, el MoMA, la Tate, el Pompidou, están exhibiendo obras de Marta Minujín en sus salas, reconociendo la importancia histórica que tiene Marta Minujín no solo para el arte nacional, sino para el arte internacional, para la historia del arte mundial. En ese sentido estamos orgullosos de presentar esta obra, y bueno, quiero darle la palabra a Marta y agradecerle, porque además es muy importante esto. Marta decidió donar esta gran obra al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Marta. Hola. Sí, una vez que la presión ha sido concluida, después de un año y medio de haber estado trabajando, recuperando las medidas y recuperando, bueno, lo hice con el arquitecto Fernando Mayora, con la arquitectura de Stans y con todo el equipo del museo, estuvimos mirando foto por foto y tratando de recobrar aquello que se había hecho hace 50 años, ya que en el recuerdo a veces se borran las cosas. Pero fue tan contundente esta obra a nivel internacional que hoy día los museos del mundo la están pidiendo para que próximamente se pueda mostrar allá. Entonces la construimos de tal manera que pueda ser separada y metida en containers y llevada y armada en otros países. Entonces me pareció que era muy bueno donarla al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, para que cuando yo no exista, dentro de 50 años, pueda volver a ser. Bueno, vamos a ver la obra, y antes querría unas palabras de nuestro ministro de Cultura y de Oración, por favor. Yo quiero decir exclusivamente dos palabras. Querida Marta, la dos. Querida Marta. Señor de Buenos Aires, dos palabras más, muchas gracias.